Y bueno, amigos, vamos a volver a Computer Shot porque me dijeron que les llegó un nuevo case y algunos monitores nuevos y algunas cositas más. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás, Luchito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Piero, me comentaste que te había llegado un case calidad-precio que es totalmente ventilado porque por todos lados es mesh. Está bueno, estamos hablando de calidad-precio porque, bueno, tampoco no es un case tan caro. ¿Ya? Pero, bueno, está dentro del precio calidad. Pero ¿para ti qué será caro? Pero tú te estás en Miraflores, Pepiero, ¿no? Te olvidaste de la gente de los olivos. A ver, coméntame este casecito. Bueno, este es un case mesh de la marca Deepcool, mírenlo. Es totalmente mesh, frontal, por la parte de aquí también. Incluso, míralo, los botones tienen esta seguridad que podemos, como ves acá. ¿Cuál se cae? No se va a caer. Justamente es para los que... ¿Para las bestias? Claro. A veces hay ensambladores bestias que se les ha caído, se les ha roto el vidrio. Pero aquí, miren, ya pensando en las bestias, mira cómo viene el soporte. Llega un tope, entonces ya no se llega a caer. Y te permite sacarlo con tranquilidad, pues, ¿no? Y bueno. Ahora, lo que me llama bastante la atención es que por todos lados el case es totalmente mesh. Acércate. Mesh quiere decir que tiene huequitos y está muy ventilado. ¿Cuántos ventiladores tiene, hermano? Tiene 4 ventiladores, pero ojo, Lucho, mira, podemos poner una refrigeración líquida 360 hasta 280 en la parte de arriba y 420. Gente, estamos hablando 420, 280, ventiladores de 140. Como en la parte de adelante no tiene ventiladores de 120, sino son ventiladores de 140. Lo podemos sacar de repente, bueno, no me acuerdo cómo salía. ¿Cómo salía esto, Daniel? ¿Cómo salía? ¿Cómo sale, Daniel? Enséñanos. Hola, ¿qué tal? A ver. ¿Cómo sale? Nada más me tuve que haber que acercar, ¿no? Para que saliera el panel. Mira el tamaño. Esto no es 120 milímetros, es de 140. 140. Ajá. Ya estamos hablando de algo... O sea, cuando lo prendemos, lo hemos puesto para exhibición, la verdad que hace frío. Nos genera más frío. Y así más rápido para poder hacer un mejor mantenimiento, ¿no? De hecho, claro. Perfecto. Tiene ahora, toda la... ¿cuánto me está costando ese case? Este case está en $110. ¿$110? No está más tan barato, pero por las características y todo lo que tiene vale la pena. Lo que pasa es que si vas a poner una 4080, una Z790... Tarjetas de video potentes que son... Líquida, es un procesador i9 y le quieres poner una refrigeración líquida, no le vas a poner una 240 baratita, peluche, hay que poner una 280, 420, entonces, en vez de comprarte el Helios que te va a costar 390, pues acá estamos hablando de $110, es barato. Pues. Ahora, ¿este es el que vas a sortear o cuál es el otro case? El otro lo tenemos en el almacén, ya te lo voy a mostrar. Ajá, ¿y cómo participo? Ya saben que tienen que acercarse a la tienda, acá vienen, toda la gente viene, los muchachos que compran sus cositas, han venido y me compraron un UCB, concurso. De repente no tengo plata, pero no te puedo comprar nada. Yo te sigo por las redes, puedo concursar. Le damos su ticket y concurso. Así que, gente, vengan a la tienda. Pueden venir, no es necesario que compren nada. Vienes, compras y ya sabes. Tu abrazo de la gente. Acá los muchachos te van a tratar con mucho cariño, ¿acá ves? Exacto. Sí. Ahora, todo con mucho cariño. Pero, ¿alguna configuración calidad-precio para el 2023 que pasamos al 2024? Mira, te voy a hacer una configuración 2020, ya 2023, empezando ya el 2024. Con un procesador que está raspando todavía, que está dentro de las configuraciones, dentro de la mira, o sea, dentro de nuestra mira, en cotizaciones, una configuración recomendada. ¿De la casa? De la casa. Ya, a ver, vamos, enséñame. Vamos por aquí. Milhouse. Vamos por acá. Venga, a ver, Piero, muéstrame. ¿Cuál es la real configuración? La PC Gamer de la casa. A ver, ¿cuál es la configuración? Oye, el puente. La real PC Gamer. Querido. Uy. Ya mira, Luchito, lo que te estoy trayendo. Esto es una configuración, mira. Pero, quiero que nos hables de los componentes y aparte que nos enseñes un poquito para aquellos que no sabemos nada, ¿no? A ver. Mira, quiero explicarte este procesador. ¿Ya? ¿Por qué escojo este procesador que es el 11400F? ¿Por qué? Es un procesador que ya está trabajando con PCI 4.0. Perfecto. Entonces es algo que ya se proyecta para el futuro. Estamos hablando de que podemos encajar dentro de los estándares de la nueva tecnología que está ingresando. Así que lo he ingresado ya que lo tenemos en buen precio. Ahorita lo tenemos en 499 soles aproximadamente. Muy barato. O sea, ¿qué es PCI Express 4.0? ¿6 núcleos, 2 hilos? 6 núcleos, 2 hilos. Me va a aprovechar al 100% la tarjeta de video, que también es 4.0, ¿no? Claro, exacto. Ver, y obviamente podemos ir mejorando con almacenamiento, con más velocidad, cosas que nos va a ir dando más beneficios a futuro, exacto, ¿no? Exacto, muchachos. Vamos a agregar 500 GB. En M.2. Para empezar, 500 GB en M.2, este PCI 4.0 de la marca Kingston, ya saben. Vamos a ponerle 16 GB de RAM, ya, porque... A 3200, ya saben, G-Skills. 2x8 para hacer el terrible dual channel. Exacto, para el terrible. ¿Y la plaquita? La plaquita, esta es una H570 M2. ¿Ya? Acá lo tenemos aquí. Y le vamos a poner una RTX 3060.
Una 3060. Ventus. Este es de 8 GB, ¿no? De 8 GB, Ventus 2X, ya saben, de la marca MSI. Esta es la versión OC Edition. ¿Ya? Todo esto lo vamos a tener en el case que tenemos aquí. Este casecito de acá. Es ¿cuántos ventiladores tiene? Tiene... A ver, un ratón, perdón. Voy a mostrar. Este case es, tiene 4 ventiladores, RGB, viene con su controlador y todo, y espacio, bastante espacio como para poder hacer un buen ensamble y poder configurar todos los... Una buena gestión de cables, ¿no? Con 600 watts suficiente para poder almacenar y controlar esos componentes. Ah, este case ya viene con su fuente ya. Exacto, una fuente... Ahora, ¿cuánto me sale toda la configuración, pero toda la maquinita de allá? Toda esta máquina para que ya le puedas meter... Prácticamente con esa gráfica ya sabes que podemos meterle prácticamente todos los juegos que están vigentes. Ya. Y el precio es de 2.459 soles. 2.459 soles. Pero un descuento si viene parte del canal, ¿no? Acá. Sí, se le puede hacer su descuentito ahí. Ajá. Vamos a darle algo. Pero algo que me llama la atención es que creo que están haciendo allá testeos de componentes, pero con una tarjeta de video. Mira, acérquense, hermano. Bueno. ¿Cómo van a estar haciendo esto, Pepe? Esto es una falta de respeto. ¿Qué tarjeta de video es, Piero? Esta es una 4070 Ti. 4070 Ti, modelo Rogue Street, que es la gama alta de Asus, exacto, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasa es que, bueno, casi nunca Asus tiene problemas de garantías, pero bueno, ahorita nos ha tocado un producto que el cliente reporta un sonido. ¿Ya? Y estamos haciendo ya varias horas aquí. ¿Y nada? Y no hay problema. Igualmente, lo bueno es que la marca Asus nos da bastante respaldo si en caso el cliente se siente inconforme. ¿Cuáles son las marcas que más garantía te dan? Bueno, o sea, Asus, para recomendar a la gente. Una de las marcas que bastante nos da soluciones en lo que es hardware es Asus, ¿no? Asus. ¿Y MSI? También MSI, Gigabyte. Obviamente hay marcas que han ingresado al mercado que no son tan... que no tienen mucho tiempo en el Perú, entonces la logística les falla y a veces las garantías también se van. Pero la marca, ¿no?, que destaca acá es Asus, ¿verdad? Sí, Asus. Por eso que cuesta un poco ahora, más. Ahora, yo te voy a comentar cómo fue que se creó la marca Asus, quizás no sabes. Cuenta que el patita que creó la marca estaba preocupado, pues no sabía qué nombre ponerle a su marca. Y estaba pensando, chancándose la cabeza, diciendo, ¡Ah, su máquina! Que así no sea malo. Es el pata no sabía qué nombre ponerle a su marca, sí, y está diciendo, ¡Ah, su máquina! No, es que él vende su marquería a Latinoamérica, ¿no? Claro. También habla latino, güey, ¿no? Asus, máquina, ¿qué marca? ¿Qué nombre le pongo? Asus. Y quedó Asus, Pepiero. Esa es la historia. Ahí está, ya sabe la gente. Por eso se pidió Asus. Ajá. Ahora, ¿tienes tarjeta de videos alguna que te esté calidad, precio, Piero? Tenemos ahorita, por ejemplo... A ver, vamos a otro local. Vamos. Y Piero, coméntame, ¿esta máquina para dónde se van? Bueno, son máquinas que se están yendo pues para diferentes partes del Perú. Ya saben, acá tenemos Huaraz, tenemos por acá Puno. Por acá tenemos Ayacucho, también tenemos no sé, otros lados. ¿Envíos a todo el Perú? A todo el Perú, como debe ser. Acá está Talara, gente del norte, Solcito, qué rico. Uy, ya. Gente de Talara, a todos lados, a otra parte del Perú. Ahorita están haciendo con los envíos de ahora, de finalizar el día. En la mañana se están enviando otra tanda. Así que ya saben, se pueden solicitar sus cotizaciones, los envíos son seguros. A todo el Perú. A todo el Perú. Entonces que lo vayan enviando mientras que tú me muestres las tarjetas de video. Anderson. Y Piero, ahora sí, coméntame las reales tarjetas de video. Pero precio, calidad. Claro, el dólar está caro, pero espero que acá en compensación baje. Mira, te he sacado acá una de las gráficas que... Bueno, lo más comercial, lo que más se vende durante el día, lo que más se cotiza, y son los 4060 Ti, 3060, ¿ya?, 3060 Ti, esos son los modelos que normalmente más se están moviendo y que la gente está solicitando para sus cotizaciones. Bueno, una de las más económicas que tenemos hoy en día, te voy a mostrar, que es la Asus, esta Asus. ¿La 3050? 3050, ya saben, gente, a veces estamos hablando ya de una RTX, el modelo es 3050 de 8 GB, gente a veces que necesita VRAM y no quiere una gráfica de 4 GB. Ya fue de 4 GB, Pepiero. Entonces estamos pensando acá, 8 GB, ya sabes, Ray Tracing, RTX 3050 de la marca Asus. El modelo, ya saben, Phoenix, este modelo está en 950 soles. ¿Ya? 950 soles, la 3050 ha bajado un montón, ¿ah? Entonces, obviamente puedes hacer una buena configuración con un i5, o de repente hay gente que tiene su i5 de décima, su Ryzen 5, 5500, 4500, puede... Para mejorarla, perfecto, ideal. Ya. Después, ¿qué otra tarjeta de video tenemos? Venimos con la 3060. ¿Este es de 12 o de 8? De 12 GB. Ya. Este está en 1000... No, esta es la de 8, Piero, la de 8. De 8 GB. Ya. 1120 soles. ¿La de 8 GB? 8 GB. 1120 soles la tarjeta de video 3060 de 8 GB, muchachos. Después... De ahí venimos con la 3060 de 12.
Ya, este es la de 12 GB. En 1.299 soles. 1.299 soles. Estos en Asus. Ojo, que estamos hablando de la marca Asus. Asus. ¿Ya? Vamos ahora con la 4060, ya serie, serie ¿Esta 40. Esta es la versión OC. Sí, OC Edition DLSS3. Ya saben que estos son de tres ventiladores. Está en 1.449 soles. 1.449 soles, ya. Y bueno, me voy a dar un salto con la 4060 Ti, pero en la versión TAF. Mucha gente que a veces está buscando la serie 40 para renderizar, para trabajos de edición, y le van a sacar el jugo y va a exprimir la gráfica. Ya saben que los renders ahora son por GPU, así que esta es ideal por la disipación que se maneja. El precio es 1.980 soles. 1.980 soles, ¿no? Ahora, pasamos a la 4070. Ah, 4070. Esta la tenemos ahorita en oferta, 1.689 soles. Ah, eso va a bajar un montón. 2.689. Ya me pierdes, ya me hiciste emocionar, ya mil soles menos. 2.600. Pero igual está barata porque el dólar ha subido, ¿eh? Y esto está, esto debería estar sobre los 2.700, 2.800. ¿Y cuánto está? 2.680 soles. 2.680 soles, ¿ok? Ya lo saben, OC Edition. Y bueno, de ahí viene la 4070 Ti, esta de las que más piden. Este, la versión OC, ojo, recalcar. Es un poquito más potente, ¿no? 3.850 soles. 3.850 soles. Una de las que más. Esta es la versión más fuerte que tiene Asus. Ya saben, hay otras versiones, pero esta versión es una de las más sólidas y fuertes que tiene Asus en lo que es gaming, ¿no? Y obviamente, ya hablando de un punto aparte, ya estamos hablando de ROG Strix, porque ROG Strix ya es el nivel más top que maneja Asus. Y este modelo está costando en $1,090. $1,090. ¿Que en soles cuánto sería $1,090? Vamos a ver. ¿Esta es la versión OC o es la versión normal? Sí, es OC, creo. A ver, si no. Ya. 4,180. 4,180. Esta tarjetita sí pesa un montón, Piero. Para la gente que quiere 4070 Ti. Ya saben, acá puedes armarte desde la máquina más económica de entrada y hasta una máquina un poco más top, pues, ¿no? Ahora, no, las 4090 se nos han acabado el. Quincena de octubre, tenemos 4080, 4090 ROG Strix, 4090 TAF. Pero esperemos que el dólar baje, ¿no? Sí, sí. Y háblame un poquito más del sorteo que teníamos. ¿Cómo es? Ya saben que pueden venir, no es necesario que compren, no vengan a comprarme. Que conozca la tienda. Pero ¿qué tal? Vengo para el sorteo, no, nada más dicen eso y le vamos a dar automáticamente su ticket para que usted pueda concursar. Y obviamente tener en el radar las redes, porque ya saben que a través de las redes va a ser los sorteos, ¿no? Ahora, Piero, ¿dónde estamos ubicados? Para la gente que no conoce ya tu saben, tienda. Estamos en la galería Centro Lima, pasaje H. Este es el pasaje, todo esto es el pasaje H. La tienda es 557-558-559. Ahí está el área de ensamble donde estuvimos hace un rato. Y pueden venir a través de la calle Camaná. ¿Por el Girón Camaná? Claro. Allá está Compu Plaza, en la puerta 5 de Centro Lima. Bajan la escalerita, vienen de frente y aquí se encuentran con Computer Shop. Ya saben, amigos, Computer Shop es una muy buena opción. Vienen, preguntan por Piero Romero y él ya ve si te atiende. Acá los atendemos. Lo pueden buscar, incluso yo estoy todo el día acá o a veces estoy en la tienda de Ciberplaza, pero acá estás. Me preguntan y acá los puedo apoyar con cualquier asesoría, cualquier tema, cualquier duda, ¿no? La idea es que compren algo responsable, ¿no? Exacto. No compren cualquier cosa. Ya ves, Piero, un gusto, ¿eh? Listo, Luchito. Ahí está.